Este es un vídeo que yo quería hacer hace mucho tiempo. A Maika, una de las personas que conocéis por algunos directos, por algunos programas que hemos hecho, hace más de un año estuvimos hablando en un bar en persona sobre este hecho. Yo en su momento no quise hablar ni decir nada, pero considero que es oportuno empezar a hablar sobre este hecho y que vosotros deis vuestra opinión. No voy a decir nombres. No voy a decir nadie en particular, pero lo que está claro es que la gente del misterio, la gente que habla en YouTube del misterio, está teniendo ciertas dificultades a nivel de salud física y a nivel mental, y voy a tratar de explicar el por qué es este motivo. Como he dicho, no voy a nombrar a nadie. Algunos lo han hecho público, algunos no, pero hay más gente de los que no lo han hecho público, que están teniendo ciertas dificultades a nivel de salud personal. Y voy a intentar explicar el por qué es este motivo. Algunos youtubers del misterio han sufrido infartos, ataques epilépticos, han sido ingresados. Algunos han tenido problemas con su autoestima, su equilibrio personal. Han pasado por momentos de depresión. Algunos lo han hecho público, como he dicho, y no hay ningún problema para nombrarlos, pero no lo voy a hacer. Vosotros sabéis quiénes son. Y otros a lo mejor se lo han callado. Pero aquellos que estamos dentro de YouTube, del mundo del misterio, muchas veces estamos en contacto y algunas veces vemos, percibimos y nos hablan otros youtubers de a lo mejor la situación personal que está en cada uno de ellos, que vive cada uno de ellos. Y podríamos decir que es alarmante el número de gente que está dentro de YouTube que habla de estos temas, que tiene ciertos equilibrios de salud o ciertos desequilibrios mentales. Cuando digo desequilibrios mentales, no digo que sean o sea, que no, que sean conspiranoicos o que estén zumbados o que tengan paranoias y demás. No, simplemente subidas y bajadas en el estado de ánimo muy marcadas. Hace tiempo que hice un vídeo, bastante tiempo, que hice un vídeo sobre los peligros del tarot. En la guía de información, ¿vale? Si le dais a la guía de información lo vais a poder ver, lo vais a poder ver. Va muy unido a esto. ¿Por qué está sucediendo que mucha gente del misterio, gente que a lo mejor no lo quiere decir, pero lo está sufriendo, que divulga el misterio, está teniendo estos problemas? Y es simplemente a nivel energético. Y yo creo que los youtubers del misterio que a lo mejor lo están viviendo o lo han vivido, estarán conmigo con lo que yo estoy planteando o lo que voy a decir. Estamos trabajando con el bajo astral, con energías muy densas. La gente no lo sabe, pero no es hacer un vídeo durante la semana o lo que sea, lo cuelgas y ya está. No. Normalmente el youtuber del misterio busca información, exprime sus neuronas buscando esa información, ve cada día comentarios, ve cada día información, preguntas de gente que a lo mejor quiere solucionar sus problemas, pero son preguntas o situaciones bastante negativas. Nosotros somos una esponja. Hay una cosa a nivel esotérico que es el egregor. Es como una especie de energía que nos envuelve, de campo vital que nos envuelve, que vibra a partir, o sea, sintoniza a partir de nuestro punto de vibración o cómo nosotros sintonizamos con esta energía. El youtuber que habla del tema del misterio normalmente habla de temas, como ha dicho, del bajo astral, energías densas, anunnakis, espíritus, posesiones, conspiración, cosas oscuras. No quiere decir que el youtuber sea una persona oscura, sino que se impregna para poder hablar de esa energía. Eso que hace que durante todo el día de ese youtuber está teniendo improntas a nivel cerebral, está teniendo información, está buscando información de esa energía densa y podríamos decir, ¿por qué no decirlo? Energía maligna. Todo eso afecta al cuerpo físico y a la mente humana.
Aquellos youtubers que quieran adentrarse en el mundo del misterio tienen que aceptar que a lo mejor su salud se va a ver influenciada por todas aquellas improntas que recibe durante el día. No son cosas positivas, no son cosas que nos suban el estado de ánimo, no son cosas que nos trasciendan. Normalmente trabajamos con energías más densas. Y si no sabemos gestionar eso, estamos condenados a caer en la enfermedad y en los trastornos mentales. Es triste decirlo, pero es así. Como hay que ser positivo, voy a dar algunas claves para estos youtubers del misterio, incluido yo, ¿vale? Porque yo las tomo. Y es el saber desconectar. No estar todo el día buscando información, hablando sobre estos temas, porque la energía es extremadamente densa. Si tú logras buscar ese equilibrio entre tu armonía personal y tu trabajo dentro de YouTube y la divulgación del misterio, habrás obtenido muchas ventajas. Tu cuerpo a nivel de salud, tu mente a nivel mental, lo va a agradecer. Y también os tendría que pedir una cosa a todas aquellas personas que, como podríamos decir, videoespectadores, telespectadores, que vuestros comentarios, vuestra energía, el apoyar a vuestros youtubers del misterio, sea quien sea, porque os gusta su contenido, que lo mostréis, porque vuestra energía puede parecer muy new age, pero vuestros comentarios, vuestra energía, el valorar el trabajo que están haciendo esta gente, que intentéis darles apoyos, que le intentéis dar buenas vibras. Vuestro pensamiento es fundamental para que los youtubers que estamos tratando estos temas intentemos que toda esa energía densa del bajo astral nos afecte lo menos posible, que a la vez esos youtubers, yo incluido, estamos haciendo el esfuerzo para transmitiros cierta información que a lo mejor nos cuesta nuestra salud. Creo que es muy importante que valoréis esto,